Bueno, este lugar se llama el Socorro Piedades de San Ramón. Somos un grupo de 10 mujeres. Todas somos amas de casa y señoras que aquí no tenemos entrada de ninguna clase. Nos dedicamos a hacer champús y cremas de plantas medicinales. Entonces nos organizamos a ver cómo podíamos hacer alguna empresita o algo para progresar. Aromas Azahar empezamos a partir de una reunión que tuvimos, buscando ideas sobre formar un grupo. Y vinieron a darnos un curso de empresarial. Entonces me invitaron a toda la gente y yo me pensé, yo voy a ir. Yo ya soy muy mayor, soy poco lo que ya puedo aportar. Pero ya me fui a vinear. Entonces les dije yo, la idea mía es hacer test, porque aquí hay mucha planta medicinal. Entonces dijo el señor que nos daba el curso empresarial, ¿por qué no hacen champús? Aquí hay mucha planta medicinal y ustedes pueden hacer champús de plantas medicinales. Champú de sábila, de azul de mata. Entonces le decíamos, ¿y cómo? Nosotros no sabemos. Nos llevaron a donde unas señoras de Poate a la Fuera, que ellas tienen una fabriquita. Y entonces ellas se nos ofrecieron para venir a darnos el curso aquí. De verdad, vinieron y nos dieron el curso de un día. Y empezamos a ya producirlo de nosotros. Al principio nos costó mucho. Fueron varios productos que echamos a perder. No fue uno, fueron varios. Nos enseñaron lo básico. Lo básico, cómo hacer champús y cómo hacer cremas. Y ya nosotros comenzamos solas ya a inventar. Más que nada a inventar, porque al enseñarle a uno lo básico, había que inventar cómo hacer más. Ahora decíamos, con las etiquetas, ¿cómo hacemos? Comenzamos a buscar muchachitos que estudian en el colegio, que ya tienen computadora, a que nos hicieran unas etiquetas. Pero ya vinieron los del MAC y nos trajeron unas señoras que nos ayudó con las etiquetas y una diseñadora gráfica. Nos han ido trayendo gente donde nos han ido guiando qué proceso seguir para formar una microempresa, digamos, sacar los permisos con el Ministerio de Salud, con la municipalidad. Por el momento, lo que hemos recibido ayuda son asesoramientos. En dinero, nosotros le hemos luchado. A principio, cuando comenzamos, pusimos 10,000 pesos cada una. La mayor dificultad es económica principalmente, porque no tenemos los recursos para comprar todo lo que necesitamos. Ahí poco a poco hemos ido recaudando, vendiendo productos para recaudar, para comprar las otras cosas que vamos necesitando. Hacemos 5 clases de champús y 3 clases de cremas. Y las cremas son de sábila con vitamina E y aceite de oliva, que es muy buena, es humectante. También tenemos otras crema de sábila, se llama Renueva tu piel, la pusimos, porque ella renueva la piel, quita alergias, espinillas, manchas, bueno, para muchas enfermedades. Y el Milagel, que es un remedio excelente. Muchos lo llaman pomadas, otros lo llaman gel, nosotros le pusimos Milagel, porque es muy milagroso. Ese producto sí es completamente original de nosotros. Es a base de plantas medicinales. Contiene 5 plantas medicinales, todas muy buenas para el reumatismo, para inflamaciones, para todos los dolores que uno tenga. Sí, vamos haciendo cremas de diferentes cosas y probando para qué nos sirven. Por ejemplo, la de sábila, ahora descubrimos que por lo menos a mí me protege del sol. Es que las plantas hay que saber para lo que sirven cada una. Por ejemplo, la juanilama, el romero, la solda con solda, la mano de tigre, son plantas que son especiales para reumatismos y dolores musculares e inflamaciones.
Empezamos vendiéndolo principalmente en nuestras familias. Ya ahora trabajamos en la feria, nos dieron un localito ahí en la feria para vender, vamos todas las semanas a vender. Y después ya ahí andamos tocando puertas a ver dónde nos compren, ahí vendemos. Ser parte de este grupo ha sido algo muy importante. Esa convivencia, el aprender a llevarnos cada día que trabajamos juntas y en todo, somos diferentes cada persona, eso me ayuda mucho a mí personalmente. Y después también en la parte económica, como quiera que sea, es una entradita, aunque todavía es poquita, pero sí es una entradita que a uno le sirve bastante. Estamos trabajando y luchando a ver si salimos adelante con la fe de un día tener una buena fábrica.